Después de 6 días llenos de aventura, hoy nos despedimos de Bangkok. Madrugamos para agradecer a esta increíble ciudad por todas las experiencias maravillosas que nos ha brindado. Pero nuestra aventura no termina aquí. Ahora queremos que nos acompañes a nuestro próximo destino, Koh Phangan, una de las islas más famosas por la legendaria Full Moon Party. Nuestro viaje continúa desde Bangkok hasta la isla en bus y ferry. Prepárate para vivir con nosotros este nuevo capítulo lleno de emoción y belleza tropical. Hola chicos, ¿cómo están? Estamos aquí en Surat Thippu. Vamos a montar un ferry, pasamos un viaje. ¿Cómo se siente? Ok, a ver, les voy a explicar un poquito cómo es la dinámica. Para venir aquí, uno puede tener varias opciones de hora. Aparentemente a las 6 de la mañana y a las 9 de la noche. Aparentemente el de la noche es un servicio más VIP, es más confort. Vénganse en ese. Es una opción, sí. Vénganse en ese. No, vos dormiste como un VIP todo el tiempo. Pero me duele mi espalda demasiado. Yo supongo que en el otro base hubiera sido mejor. Aparte que como yo siempre le he dicho, bueno, no, es que es un poquito controversial. ¿Por qué? Porque ellos dijeron que eran 10 horas. Pero mira que ya estamos aquí y fueron como 10 horas a llegar allá. Ay, no, pero imagina viajar en la noche y llegar aquí de noche. Entonces el ferry va a ser de noche también. Y a la gente que no le guste eso va a ser como un poquito de choque. No, a mí no me molesta. Yo creo que es un lancha grandísimo. Vamos a ver. Hay gente que van a montar eso y después hay otras. Vamos a ver. A ver cómo nos va. Pero nos salimos a Bangkok. Ojalá ustedes van a ver ese video. Y una cosa es de verdad. Sí, es triste, pero vamos a probar la playa. No sé, el clima parece poco raro ahorita, pero yo creo que es así. Bueno, una cosa que sabe es cuánto costó el bus hasta aquí. Como 1300 baht por persona. Entonces muy, muy económico. Voy a poner el cambio abajo en dólares, pero es mucho, mucho menos de 50, creo. Y mucho más económico que un vuelo. Y de verdad, hasta lo que ha sido el momento, es hasta bien. Porque uno puede ver la ciudad, lo que hay a los alrededores. A nosotros nos pasó que a pesar de que pasamos 7 días en Bangkok, ya ni sé. Bueno, sí, prácticamente 7 días porque hoy es sábado. Uh-huh. Llegamos un sábado. No salimos del mismo pedacito. Aunque caminamos demasiado. Bangkok es una ciudad demasiado grandísima. Sí. Entonces es imposible, casi que imposible conocerla, así sea como en 15 días, imposible. Entonces, nada, eso es una forma de ver como la ciudad un poquito por fuera, también conocer las otras islas alternas. Y nada, eso es todo. Nosotros nos vamos a grabar más adelante cómo nos va el ferry. El tema de la maleta, aunque estamos viajando con bastantes cositas, no fue tan mal. Todavía no fue, vamos a ver. Hasta el momento. Es porque nos compramos muchas cosas. Inicialmente nos fuimos pensando, pero Bangkok es una ciudad demasiado genial para shopping. Literal, tiene alta gama, medio gama, baja gama, alto precio, todo. Es demasiado es bien por shopping. Entonces, nunca venir con cosas, mejor comprar todo aquí, si ustedes quieren. No solamente eso, otro tip. Si se van a venir en el bus, por favor, agua no se pueden preocupar, pero compren snacksitos, comiditas, sanduchitos, porque no hay ni una sola parada. Agua, hay un botella de agua así chiquito. Sí, pero por ustedes traten de comprar como un snacksito, pancito, cositas así, porque no hay nada en el bus y no hay parada. Entonces solamente eso para que lo tengan en cuenta. Nos vemos en el ferry y les contamos cómo nos va. No estábamos esperando por eso, porque no sé que ustedes pueden ver por el estado de sudor en eso, pero eso va a entrar muy bien. Y demasiado. Es muy, 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 muy fuerte. De verdad. Me has preocupado. Tanto que ellos dar todo a nosotros.
demasiado rápido. Eso es genial, pero gente que tiene miedo de eso, mejor esperar por un poco mejor clima, o no sé. Yo creo que aquí los gente que van a las islas siempre. Sí, es poco intenso. ¿Y qué más? Nos vemos en la isla. No puedo hablar muy bien, no me puedo concentrar muy bien. Ok, chao. Hola chicos, estamos aquí en Copañán. Después de todo sobrevivimos. Fue muy intenso. Fue demasiado intenso, se lo juro que yo quería como poner de mi parte y sentirme mejor, pero no podía. O sea, era una situación que se salía de mis manos, literal. Yo estaba meditando, me quedaba con los ojitos cerrados y tratando de conectar con el universo, pero es intenso. Entonces, hola, ¿cómo estás? Good, thank you. Entonces estamos en un shuttle, vamos al hotel, vale 150 baht por persona, entonces 10 por los dos. Pero no sé, eso traer otras personas también. Pero vamos a ver qué tal aquí. Hola chicos. Por fin llegamos al lugar donde nos vamos a quedar por dos noches. Después de toda esa travesía, se logró. Room tour. ¿Por qué? Nos vamos a ver el puesto del sol. La habitación está increíble. Yo no sé por qué precio esta vez lo compro, pero la verdad es que está bien linda. Por aquí hay closet. Laundry bag, yes. Tiene laundry. Caja fuerte. Ay, las boticas rolls. Que yo amo. Un bolsito. Genial, la camita que está súper rica. Y aquí huele muy, muy rico. Por aquí el baño. Wow. Si sí, yo puedo cargar aquí como un rey. Sabe cosas que no se pueden decir en YouTube. Very nice. Bellísimo, grandísimo. I love it. Mira, una florcita para cuando tú vayas a sentar. ¿Y qué es esto? Bolsita. ¿Qué estás haciendo un tour acá? Pero que dice aquí, please, no. Please do not throw any tissue paper in the toilet. Ok, sí, pero porque es una bolsita. Para poner la olla. Y sacarlo como un perro. Bueno, por aquí está la televisión. Bien bonito, las lámparas. De aquí que se apaga, se prende el vino. Aquí, maybe. No, tampoco. No entendí. Un espejo súper lindo para poderme arreglar y maquillar. Bien bonita. Y por aquí. La terraza. La terraza, que wow, impactada. Amén. Sí. Esta habitación es grandísimo. It's very, very big. It's beautiful here. But what I really want to see, que yo quiero ver es el puesto del sol. Bueno, por ejemplo, vamos a hacer. Están las cositas de mini bar. Sí, hacer cafecito, tan tan tan, un esmenito. Y por aquí, un refrigerador, muy bien. Por aquí es súper cómodo, súper bello, otro espejito para yo poderme maquillar tranquilita, es bien bonita. Y por aquí la sala. Estamos para pelear con Xavi y nos dormir con él. Una sala. Y ya, eso es todo. Otra vista por aquí, bastante similar okay. A la del balcón. Vamos a ver el puesto del sol. Nos vamos a ver la puesta del sol. Jocelyn Rodriguez, ¿cómo sientes aquí? De verdad, chicos, si yo les soy honesta en este momentico, yo no me siento bien. Siento que la vida hoy me trató como un trapito viejo. El viaje fue fuerte, el bus no fue tan mal, de verdad, no. Para mí. Pero, no, por el contrario, el bus fue muy bien. Sí, pero, la lancha, pero yo creo que eso solo fue por... Porque había tiempo de lluvia y demasiada brisa, demasiadas olas. No sé qué fue lluvia, pero definitivamente estaba olas. Fue horrible, chicos, horrible. Y de verdad que ahorita mi cuerpo se siente como bastante débil, como que mi cabeza me duele, tengo como ganas de vomitar, no sé. Entonces nada, igual le voy a poner toda la actitud. Porque estamos aquí y esto solamente se vive una vez. Mira, pero look, check the hotel out.
super nice. Ese hotel tenía demasiado bien reviews online. Hey, my friend, how do we get to the beach? The fastest way to the beach. Straight. Thank you. Aquí parece como un spa. I mean, no sé. La piscina. The pool looks amazing. Day beds. Yo mañana en el día hay más gente aquí. Bronceado. Super nice. Lo siento para hacer eso tan rápido, solo que nosotros solos estamos aquí por unas 10, entonces yo quiero ver el puesto del sol y después nosotros podemos hacer un poco más tranquilo. Mira, general dealer. Oh, I own bar. Hello. Hello. Mira, en la noche si tiene hambre y no hay room service, puede sacar un banano. O un coco. Wow. Ah, eso genial también. Eso es habitación. Poco más caro. Ah, mira el restaurante también. Check this out. What's up, bro? Hello, Somali Cop. Yes. Wow, y la comida huele rico. Huele pizza, ¿no? No parece un playa, es como cuesta tener más sensa bigger. I see us. Yeah, parece más playa, no sé qué son. La verdad es que este hotel está demasiado instagramiable. Muy bien. Me encantó, está demasiado lindo. Lo único que voy a ser completamente sincera con una cosa es que después de ese viaje tan largo, obviamente yo amo la playa, sea hermosa, preciosa, increíble, o sea normal, o sea no tan linda. Yo esperaba una playa más linda aquí. Bueno, hay playas más lindas. Hay playas más lindas en el mundo. Yo elegí eso porque yo sabía que nos llegamos aquí poco tarde. Yo quería ver el puesto del sol. Porque yo odio llegar a una playa nueva que no conozco y no puedo ver el puesto del sol. Eso me molesta demasiado. Y la otra cosa es que tenía demasiado bien como review. No, es que el hotel está precioso. Yo el review que estoy haciendo no es por el hotel, es por la playa. Bueno, ya después de viajar tanto tiempo, yo esperaba ver una playa demasiado preciosa, pero no se preocupen porque también vamos a ir. Sí, así vamos a ir. Y bueno, nada, chicos, nosotros vamos a ver la puesta del sol y le vamos a compartir en ese modo que es rapidito. Sí. La puesta del sol también. Sí. Nos vemos pronto. Quiero bañar, quiero comer y disfrutar. Hacer una look. Eso es todo, chicos. Bye. Love you guys. Peace.